Arnal Cabero fue maestro, lo fue además durante muchísimo tiempo, como eran los maestros de entonces, que se jubilaban a los 70 años. Arnal Cabero fue un aragonés, yo creo, muy amante de las costumbres y de las tradiciones y de Aragón. Arnal Cabero sufrió mucho por la Guerra Civil. Arnal Cabero admiró a aquellos que llamaba señores de calzón corto, aquellos hombres que llamaban al pan pan y al vino vino, aquellos hombres que no tenían doblez, que sabían mirar el cielo y sabían qué tiempo haría mañana, aquellos señores que preferían una mala avenencia a un buen pleito. Arnal Cabero fue pues un escritor de prensa. Yo creo que manejó muy bien el arte ese de las columnas. De hecho, sus libros, la mayor parte de sus libros, son recopilaciones de lo que él había escrito en Heraldo de Aragón. Fue consejero de la institución Fernando el Católico. Formó parte del Ateneo. Dio centenares de conferencias en Zaragoza. Pedro Arnal Cabero nació circunstancialmente en Belverde Finca, donde su padre ejercía como maestro. Pero a los 6 meses se trasladó toda la familia a Alquézar, que va a ser el lugar pues, de su infancia, de su juventud, el escenario al que él siempre vuelve. Entonces ese entorno del somontano, las costumbres, las tradiciones, va a ser pues, el sustrato del que él se va a alimentar. En 1910 llega a Zaragoza para ser maestro de la Escuela de Santa Marta. En el año 21 le hacen director y después, 9 años después, dirige la Escuela Costa hasta su jubilación. Quizá lo más interesante es que desde 1912, cuando él vuelve de su viaje por las escuelas de Europa, que va a visitar escuelas de Francia y Bélgica, becado por la Junta para Ampliación de Estudios, Antonio Monpeón, el director de Heraldo, le invita a escribir en la prensa un artículo semanal, al principio sobre educación, sobre lo que él ha visto en Europa, sobre los nuevos rumbos de la pedagogía. Pero él enseguida es un hombre que yo creo que escribe muy bien, tiene cierta gracia, cuenta las cosas de una manera muy divertida y entonces él empieza a escribir ya en ese momento de tradiciones, de costumbres, las romerías del somontano, de los tipos humanos que él conoció siendo niño. Y yo creo que lo más importante de Arnal lo hace en la prensa porque se convierte en un colaborador desde 1912 hasta unos meses antes de fallecer, que fue en la primavera de 1962. Entonces son 50 años escribiendo artículos y en esos artículos es donde él publica sus cuentos en aragonés, en el aragonés que él escucha fundamentalmente, porque hay que tener en cuenta que no estamos ante un estudioso del lenguaje, no es un filólogo, no entiende de gramática, posiblemente también la grafía, pues él utilizaba la grafía que escuchaba, pero hay una cosa que es muy importante en el caso de Arnal, y es que él hizo esto, esta reivindicación del aragonés y de la lengua en un tiempo que era realmente muy complicado, porque estamos hablando de los años 40 y los años 50, cuando estas voces, esta forma de hablar, pues posiblemente, como él dice en algunos de sus escritos, pues eran considerados como burdos, como poco cultivados, como cosa de pueblerinos. También él se quería alejar de un baturrismo que creía que nos había hecho mucho daño a los aragoneses. Y él escribe sobre las personas que él había admirado siendo niño. Yo me lo imagino en Alquézar, mirando todo lo que ocurre a su alrededor, las celebraciones, las tareas del campo, los refranes a los que dedicó un libro muy bonito de 1953, refranes, dichos y mazadas. Y ahí él hace un argumento que es muy interesante. Dice, se están perdiendo las palabras. Y con las palabras se pierde también una manera de pensar y una manera de ser, una manera de entender el mundo. Entonces él hace esta defensa del aragonés y de las tradiciones y de las costumbres y de la lengua en un tiempo que es complicado. Hay que pensar que en 1944 él ya publica un vocabulario de Alquézar y sus pueblos próximos en el que recoge 1 millar de palabras que no están incluidas en aragonés en el diccionario de voces aragonesas de Jerónimo Borao. Entonces él se considera como el encargado de contarnos, él decía así en plural, de contarnos a los de Zaragoza lo que hacemos las gentes de la montaña y del somontano ostense. Iña Roseta, men entró. No tienes que entrar tan de no te llaman. Aquí ya es tan preciso como los perros en misa. En la casa mía no quiero ningún patantón.
A los pocos días volvió el mozo a probar fortuna. Men entró, Iña Roseta. Ni pensamiento pensado que te tenga que aguantar al audello. Vestene por ande has venido, que tan preciso yes en esta casa como el agua en las payadas. Entrarás cuando San Juan abaje o dedo. Y ya sabes que lo tiene de madera. Men entro, Iña Roseta. Otra vez bien está esta casa como un catenazo. Ya me he entrado, Iña Roseta. Ya me veía aquí y no me iré sin hablarle. Ya me puede dar el escobazo si quiere, pero eso no estaría bien. ¿Por qué cosa sacaría? Y no fería mezcalargar o que tenemos ya pensado que hemos de hacer la Pilar y yo, se ponga como se ponga. Y peor pa' usted, si no nos quiere hacer caso.